¿Qué pasa, Raiders? Bienvenidos a un capitulillo más. Capitulillo no, capitulazo. Mirad dónde estamos, que tenemos delante el gran viaducto de Millau, Francia. Así que alguno ya se estará haciendo la idea hacia dónde vamos. ¡A los Alpes! Alpe francés, Alpe suizo, Alpe italiano y Alpe austríaco. Nos vamos a pegar 15 días de rutacas por los Alpes. Los Foggy Raiders que tengo a mis espaldas, a ver si saludan ahí. Y aquí estamos, chavales, el viaducto de Millau. Vamos con la intro y a gozar del viaje. Bueno, Raiders, como siempre, vamos a comentar la ruta. Pero esta vez, ya que es un viaje muy grande, primero os voy a hacer una pequeña introducción general a todo el pedazo de viaje que nos pegamos y luego vamos con la rutita del vídeo de hoy. Salimos del País Vasco. Vamos a ir hasta Albi por autopista, básicamente. Y a partir de aquí, vamos a ir buscando las gorges del Tarn y ya dirección en busca de los Alpes franceses, los cuales vamos a empezar a esta altura de aquí, para ir disfrutando ya de unos cuantos 2000. Como podéis ver, todo esto ya empezamos con puertos muy famosos: Col de la Bonnet, Lisoart, Galibier, Liserán. Vamos, de mis favoritos todos. Vamos a hacer un poco zoom hacia atrás. Vais a ver que la ruta, pues bueno, cruzar Francia siempre es bastante peñazo para mí. Por eso yo suelo hacer autopista hasta Albi. Y a partir de aquí, pues bueno, intentar buscar parques naturales para disfrutar de los Alpes. Este es el primer mapa. Nos vamos al segundo, donde ya empieza aquí tema potente también. Desde Col de Liserán nos vamos a meter al Valle de Aosta en Italia para volver a cruzar por el Petit Saint Bernard hacia Suiza. Importante aquí el Simplon Pass, un puerto en el que hay que subir y bajar, ya que si no vuelves hacia Italia. Así que lo interesante es subir, ver la pedazo águila de piedra que hay arriba y volver para realizar el famoso 9 de Suiza. Vamos, esto es un auténtico espectáculo. No sé si veis aquí la forma del 9, y mi recomendación es hacerla desde aquí, desde el Rabillo. Empezamos por el paso de la novena, subimos por San Gotardo, buscando el Susten Pass, Grimsel Pass, Furka Pass y acabar en Andermatt. Básicamente a los Alpes suizos se viene a hacer esta ruta, la del 9. A partir de aquí todo lo demás es seguir gozando, pero lo principal es el 9. Ya os voy a hacer una guía específica del 9, pero bueno, eso vendrá más adelante. De aquí vamos a ir a un puerto llamado San Bernardino, una carretera que me encantó hace años, me alucinó muchísimo lo bonita que era y quería volver este año, así que vamos a ir por San Bernardino, que está aquí, y ponemos rumbo a Austria. En un principio la intención era subir por Liechtenstein, pero debido a las grandes tormentas que tuvimos en el camino no pudimos hacer, así que se cambió la ruta. Vamos a ir por Davos, vamos a subir a Austria por aquí, dejando con mucha pena este tramo desde Bludenz hasta Landeck, esta carreterilla de aquí que la tenía apuntada para hacer. Bueno, se quedan pendientes para un futuro, pero esta carretera es muy famosa y muy conocida en la zona, y os lo recomiendo si tenéis la oportunidad de hacerla. Bien, desde Imst empieza ya lo bonito, el Tirol austríaco. Comentario importante: todas las carreteras de montaña del Tirol austríaco son de pago, llegando a pagar 28 euros por un tramo que es la zona del Grossglockner, y el cual era el objetivo de este viaje. El Grossglockner está aquí, en esta zona de aquí, pero antes de eso vamos a disfrutar de todas estas carreteritas y por aquí más puertitos buenos. Eso sí, os adelanto que nos comimos muchísima lluvia, muy a mi pesar, pero bueno, lo disfrutamos muchísimo. Vamos a hacer otro pequeño zoom out. Ya veis, desde Francia pasamos a Italia, volvemos a Suiza, el 9, bajamos por San Bernardino, Austria, Tirol austriaco, y vamos a por el siguiente mapa. Desde el Tirol austriaco, desde el Mittertortunnel, o como se diga, subimos al Grossglockner, este tramito de aquí, impresionante. Ya empezamos a bajar
y aquí entramos en Italia de nuevo para llegar a las ansiadas Dolomitas, que tenía yo muchas ganas de viajar a Dolomitas, de conocerlo por fin, rodear las Dolomitas y tirar hacia el famosísimo Paso Stelvio. Ya veis que este viaje está lleno de puertazos míticos de los Alpes. Bien, tiramos hacia Livigno, nos volvemos a meter en Suiza, volvemos a hacer un pequeño tramito del 9, aquí está la forma del 9 si la veis, volvemos a disfrutar esta vez del Furkapass en sentido contrario, así que lo disfrutamos dos veces, y llegamos a una zona de vía rápida para salir de Suiza lo antes posible y llegar a Francia de nuevo. Hacemos el zoom out para que veáis un poco. Desde Austria, entramos en Italia, Dolomitas, Stelvio, volvemos a Suiza, el 9 otra vez y buscamos vía rápida. Y ya, ruta de vuelta a casa. Como os he dicho, vía rápida hasta Chamonix, desde Chamonix buscando Albertville, de nuevo buscando puertos, parques naturales, Col de la Madeleine, Col de la Croix de Fer, tiramos hacia Grenoble, Valence, Le Puy-en-Velay, un pueblo muy famoso porque desde aquí supuestamente salió el primer peregrino hacia el Camino de Santiago, y bajamos buscando otra vez las Gorges del Tarn, Millau, y más o menos que repetimos la ruta de vuelta, vía rápida hasta casa. En total, al final fueron 12 días, casi 5.000 kilómetros, así que vamos con la rutita de hoy. El viaducto de Millau, una estructura que no pasa desapercibida y que sorprende por su espectacular altura. Con sus 270 metros, en su día superó al que hasta entonces era el puente más alto del mundo, y donde a lo largo de sus prácticamente 2 kilómetros y medio de largo, el viento puede llegar a soplar a más de 200 kilómetros por hora. Es uno de los símbolos que me indica que estoy de camino a los Alpes. Una pasada, mira para atrás, chaval. ¡Fua! Locura, tío, este puente guapísimo. Bueno, ahora que habéis visto el superpuente de Millau, os voy a contar un poco el planning que tenemos. El rollo es, estamos en Francia, cerca de Nimes, concretamente Millau, entre Albi y Nimes. Vamos a atravesar un parque natural. Vamos a ir hacia los Alpes franceses, vamos a hacer un montón de puertos que yo hasta ahora no había hecho. El Col de la Bonnette es uno de ellos y de los más conocidos, creo que es el puerto más alto de toda Europa, creo que está a 2.800 y poco metros. También vamos a hacer Gavarnier, Riserán, de ahí vamos a ir a Petit Saint Bernard, es de Italia. Nos vamos a meter en el Valle d'Aosta, de ahí vamos a cruzar el Petit Saint Bernard, vamos a ir hacia Suiza. En Suiza vamos a hacer el famosísimo 9. Vamos a hacer también el Stelvio, pero eso volviendo luego. Nos vamos a ir hasta Austria, vamos a ir al archiconocido Großglockner, un parque natural, una carretera que se adentra en un parque natural en la que no tiene salida, o sea, es subir hasta allá arriba y dar la vuelta, que vale, ojo al dato, 28 euros. Las carreteras en el Tirol austríaco son todas de pago, así que mira qué bonito este puentecito. ¡Ole ahí! ¡Qué chulo, eh! Llevamos hechos ya casi 500 kilómetros desde San Sebastián, aburridísima autopista, es un mal necesario para llegar hasta Suiza, que cruza todo Francia, y si quieres no perder demasiado tiempo debes de comer autopista. Nosotros lo hemos hecho hasta Albi, y a partir de aquí se supone que ya todo es disfrutar de carreteras secundarias y buscar puertos. Desde el Großglockner nos vamos a uno de mis objetivos desde hace años, las italianas Dolomitas, súper conocidas también, paraíso natural que os podré enseñar, o espero poder enseñaros, y luego ya pues para casa. Así que en eso se van a subir 15 días de ruta y espero que podáis verlo y disfrutarlo, y nosotros podamos hacerlo todo sin contratiempos. Así que vamos a por el siguiente objetivo. Bueno, pues ahora estamos en la zona de las Gorges del Tarn. La zona es muy chula, tío, mira la peña ahí bañándose.
Nos recuerda un poco a Cuenca esto, tío. ¡Hala, qué grisota! Sí, esto me recuerda a Cuenca, de cuando estuvimos ahí en la serranía de Cuenca. Menudo pedrolo, tú. Pues hostia, el sitio tiene que ser chulo para que ponga que es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ojito. Hay un montón de peña aquí abajo, como si fuera una playa o algo así. Ah, pues mira, pues es una playa. Una playa en el río. Guau, qué a gusto, chaval. Qué a gusto. Ole ahí, castillito, mira. Mira, mira, mira. Qué bonito, tú. Qué bonito. Aquí vamos, escalando las montañas del Tarn. ¡Uy! Un castillo ahí arriba, mega camuflado, chaval. Si ni se veía por la roca, tú, y un pueblo y todo ahí arriba, las casas. ¡Ay, la leche! Aquí un recto es un game over, tú. Allá abajo otro castillo con otro pueblo en medio de la colina. ¡Qué puntazo! Bueno, aquí estamos en la Francia mega profunda, tío. Me parece que estamos en el Call of Duty, en alguna misión de estas, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué carretera es esta? Bueno, ¿y cenaremos queso con vino o qué cenaremos? Buah, vamos a disfrutar un poco con maletas y toda la mandanga, chaval. Un parque natural aquí, en medio de la Juan. Está guapo esta carretera, sí. Con el bosque y todo, la sombrita buena. Después de 400 kilómetros de autopista, la estamos gozando como niños con esto, chaval. Vamos, qué tumbada buena ahí. Quitándole la parafina a los neumáticos nuevos, tío. Que hemos ido 500 kilómetros todos rectos. Dios, qué ganas había de esto. Carreterón, además, ¿eh? ¡Wala, chaval! Bueno, hemos llegado a nuestro hotel y está la peña bañándose en el río, chaval. ¡Marky! Vamos a bañarnos directos al río, chaval. Hemos llegado, chavales. Bueno, final de la primera etapa y podemos disfrutar de un bañito en un río, que es lo único que merece la pena de este hotel, la verdad. No es un hotel que recomendaría, por lo que no os voy a decir dónde es, pero sí que la zona donde está muy bien, la zona de las gorges del Tarn. Y vamos a dejar el capitulillo de hoy por aquí. Como siempre, recordaros que tenéis todas las rutas en la descripción del vídeo. Y nos vemos en los próximos capítulos del viaje a los Alpes. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back of my swing home run like a